¿Qué tal, mis queridos amigos? Tengan ustedes muy buen día. Ya es lunes 20 de mayo. Hoy es lunes, ya lo dije. Vale, pues hoy es día de tianguis, ya se la saben. Y pues nada, vamos a darle, ¿no? La escalita, vale. 3.50. Chécale. No, que si puedo comer. Dices que no, ¿no? Los malacacha, ¿cómo son, güey? ¿Tus tenis a cómo son? 50. ¿Y este manita? 15.
30 por los dos. ¿Cuánto por la chamarra? 50. Esa, 40. ¿Un 40 si quieres? ¿Un 40? Gracias. Sí, gracias. Este es el 30. Este es de América. Una marca. ¿Tu chamarrita aquella? 40. Le hace falta el cierre. Ah, vale. Agarramos los tenisitos en terapia, banda. Aparentemente, creo que sí son de piel. Entonces, ya tenemos algo, por lo menos. Voy a guardarlo en la mochilita y ahorita volvemos. La mezcladora. 550. El huesito este. ¿Qué precio tiene este? ¿Cuánto es? ¿Cuál es? Ah, dame 60. 50, dame ya para que te lo lleves. Ah, ya es que llegó el delantero, ¿verdad? ¿Si quieres 40? No, 50, dame. A ver. ¿Qué quieres? A ver, güera. ¿Mande? Gracias. Gracias. Vas a ver, monito, aquí es, carnal. Aquí es. Provechito, carnal. Carnal, no, yo no, es de eso. Ay, no, chido, no, chido. Me están confundiendo. Pinche briagote, ¿verdad? Dice que no. No soy yo. ¿De cómo tienes estas puntas? Las chiquitas, estas. Chidas. ¿Y este qué es? Es una extensión, ¿va?
tengo extensiones otras chiquillas por ahí. Chido. Ánimo, ingeniero. ¿El PC5 qué vale? 7,500, caballero. Pues. ¿De las papas qué vale? 100. Sí, hay que comprar. Bueno, ahí donde venden las papas. ¿Y el molinito? 300. ¿Tus tenis? Esos 100 varitos, vale, chécalo. Del 9, viejo. Están buenos. Están chiditos todavía, chido, güey. No mames, aquí está reculero. Cinta el micro, por cinta. Tu pastilla. ¿Quieres un treintón por tu pastillita? No, amiga. Sí, gracias. Sí, a ti. Tu pantalla. Dame 150 por ella.
La varilla esa de... para tierra. La varilla... ¿100? ¿Quieres 100 por la pantalla? A ver qué va. Por favor. ¿100 si traes, gordo? La varillita, ahorita checo. Sí, gracias. Chamarita esa de piel. Gracias. ¿Tus tenisitos? ¿Cuánto? Mira, tratar. ¿Qué detalle tiene? Las rayas que se ven. ¿Se ven rayas? Ajá, sí. Ah, vale. ¿Cuál es la marca esa? Es Hisense. Ah, es Hisense. Ah, sí. Sí, de hecho la tenía encontrada, tal vez escucha la música y todo. Nada más se ven unas rayas. Ah, las rayas, sí. Va, chido, güey. ¿200 dices? Sí.
tiene ni... ¿Ves que le meten mastique aquí abajo? Mira. ¿Por qué hacen esas mamadas de meter...? Ah, es que le ponen el mastique porque hay unas que le sale fuga. A ver, ahorita esa no, déjala, esta como está. Y ahorita abres esa, espérame, cuando le sople. Es que le ponen esto para que no se le meta el agua. Sí, esta sí me gusta. Ajá. Esa ya está medio puteada, ¿no? Pues esa nada más se limpia con con carbonato y vinagre blanco. Sí. No manches, ¿sí queda? Sí, sí queda. Una vez intenté limpiar una y no mames, no queda, hija de su puta. Le di con la puta. O sea, ¿no? Con una lija del mil. Te doy uno y medio. No sé qué es de ella. Uno y medio. Señora. ¿Qué uno y medio? Échame la mano, uno y medio. Es que le digo que la tarjeta ya está medio cateadona. Pero con la llave. 180. Va. Gracias. Las mangueras igual están buenas, ¿eh? Ah, vale, viejo. Ay, pónchala. Sí, pero no te digo para que no te estorben. Te van a ir colgando. Listo, banda, pues el día de hoy no recorrimos ni la mitad del tianguis, pero pues ya nos regresamos porque ya traemos cargando la pantalla de videoproyección y la tarjeta, entonces ya no nos permite de traer más cositas. Pero pues creo que hoy estuvo bien. La verdad no me puedo quejar, estuvo de maravilla. Voy a empezar aquí a guardar las cositas. Y al ratito, justo así, justo apenas entró la pantalla aquí en el carro. Traía yo una canastilla, pero como quedaban un poquito abiertas las puertas, o no sé qué pedo, más bien por la parte del cinturón de la canastilla, se me metió el agua aquí adentro de la carcacha. Entonces, pues por eso se la quité apenas, porque pues apenas ya, ahora sí que ya empezó el tiempo de lluvias acá en el barrio. Y pues se hace un desmadre. Y ahorita la verdad no ocupo la canastilla. Bueno, o sea, de hecho la compré para un viaje que hicimos a Veracruz. Y pues ya sabes, ¿no? Te subes todo el pinche resto arriba del toldo. Que de pinche toldo ya está bien puteado, pero bueno, en fin. Pues vámonos al cantón, banda. Este tianguis se hace aquí cerquita de la casa. Bueno, entre comillas. Estamos aquí a 1, 2, 3, 4, 5, como a 6 o 7 cuadras del cantón. Y bueno, entre tantas cosas, hoy estuvo muy bien. Me gustó lo que adquirimos. Estuvo a muy buen precio. Y bueno, pues más al ratito esperen el video en el cual muestro todos y cada uno de los artículos que adquirimos el día de hoy, 20 de mayo, lunes 20 de mayo del 2024. Pues generando un ingreso de la basura del tianguis, de la cháchara del tianguis. Dicen por ahí que la basura de unos es el tesoro de otros. Y bueno, pues en este caso pues así es, ¿no? Es parte de lo que hacemos. Y este güey ya me ganó aquí la vuelta. Y pues con eso tratamos de generar algunos pesos para poder sobrevivir. Entre otras cosas, ¿no? También realizo trabajos de electricidad, de plomería, de herrería.
y de algunas otras cosas. Si das un vistazo aquí a... voy a dejarte por acá arriba. Bueno, más bien al final del video voy a dejarte unas listas de reproducción de mi contenido. Tengo algún contenido de mecánica automotriz referido a este carro que es el Pointer. Te voy a dejar una lista de trabajos de electricidad, una lista de trabajos de plomería. Pues quiero decir, echarles un vistazo y aprender un poco. Dicen que el que trata de hacer mucho no hace nada. Pero bueno, yo trato de demostrarme a mí mismo todos los días todo lo contrario, ¿no? De que sí se puede hacer todo teniendo un poquito de intuición, de sentido común e inspirándonos también en Leonardo da Vinci, que ese cabrón hizo muchas cosas, fue un chingo de cosas, ¿no? En fin, ustedes ya conocerán la historia de Leonardo da Vinci. Bueno, en fin, ya llegamos aquí al cantón, como ven no estamos muy lejos. Compré esta pantalla de videoproyección porque yo tengo un proyector super chingón, a mi parecer. Entonces, igual, más al rato, esperen ese video, voy a mostrarles mi proyector. A ver cómo es que se ve con esta pantalla que adquirimos, que la verdad me gustó mucho, y más el precio. Yo no la ocupo por el momento, entonces pienso venderlos, a lo mejor en kit, ¿no? En combo, el proyector junto con la pantalla. No sé, como para algún sonidero, un grupo, no sé, se me figura. O para una persona X, ¿no? En tu casa también la puedes instalar. Ya tienes ahí tu pantallota como de, no, sí está grande. Es como si te compraras una pantalla de 100 pulgadas. Bueno, en un futuro lo van a poder observar. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.